Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. Poetas Despiertos en Acción. Poetas Despiertos en Acción, diezmado por el calor del verano. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con Clemens y Elena, que nos estarán escuchando? Nos estarán escuchando y darán señales. En brevísimo, vamos, que vamos. Llegó Kepa con el equipaje. Muy bien, Kepa. Clemens está... ¿Dónde dejaste a la chica? La chica se fue al llegar. ¿A dónde? Que fuimos en vagones distintos y cuando salí le dice, oye, ¿a dónde se iba? No le pregunté, a su casa, supongo. ¿Y su casa dónde queda? En Ópera. Su casa queda aquí al lado, en el sol. Yo que venga, estaba toda enamorada, ¿eh? Si la digo que venga, viene corriendo. ¡Qué boludo! ¿Dile seguro? Seguro que sí. ¿Seguro? Tenés miedo que te la roben, dale, vamos. Te digo que ¿quién te la va a robar ese pico de mierda, boludo? ¡Ah, la chica! Estoy aquí, bienvenidos a casa, dice Clemens. ¡Hola, Clemens! ¡Hola, Clemens! ¡Viva, Clemens! Digo que venga, la llamo, le pongo un mes. Que sí, lo has preguntado 20 veces, te hemos dicho sí. Decide que Virginia dice que venga. Que Virginia dice que venga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás mirando? Por eso estoy poniendo hilo musical. Escucha, está ella hablando. Retorno de la dulce libertad. ¿Y no se canta? Pregunta Clemens. Claro, por eso. ¡Canta, Clemens! Ah, la canción, bueno. A ver. Ah, bueno, pero tengo que sacar la guitarra. Bueno, a ver, no, música. Cruz, ¿qué va a ser? ¿Qué poema te hablamos? Poema, Cruz. Retorno de la dulce libertad de Rafael Alberti. Podías, cuando fuiste un marinero en tierra, ser más libre que ahora, yéndote alegremente desde las amarradas comarcas encendidas de tu recién nacido soñar, por los profundos valles de huertos submarinos, por las verdes laderas de delfines, sumergidos senderos que iban a dar a dulces sirenas deseadas. Bien podías entonces, sin lágrimas inútiles, sin impuestas congojas, viajar llenos de viento los labios, con un golpe de abierta luz en medio del corazón, bien alta la valerosa vida cayendo de tu frente. ¿En dónde las fronteras entonces? Ese miedo, ese horror a los límites, ese cerco que escuchas avanzar en la noche como un triste mandato que ha de cumplirse al alba. Libertad, dulce mía, por muy niña que fueses, por más chicos que fueran tus tiernos pasos, dime, contéstame si aún tus pequeños oídos me conocen. No intentas, furtiva y cantando, retornarme a tus libres comarcas venturosas. ¿Quién te encarcela? Dime, di, ¿quién te pone? ¿Y qué le contesta el jorobado al pelado? Tu peine. ¿Lo tu veis? Peine. ¿Tu qué? ¿El peine? Tu peine. Ah. El jorobado pasa un pelado por el lado del jorobado y dice, ¿qué llevas en la mochila? Y el jorobado le contesta, tu peine. Son chistes muy, muy inteligentes. Sí. Ay, por favor, no me dicen la fiesta. Pero si no es
¿Ya está? Sí, ya está, está transmitiendo. ¡Qué parrillos! Y su guitarra super eléctrica. Supersónica. Pero no hay nadie escuchando. Que sí, sí, aquí hay con... Está Yacintia. Saluda. Amelia, jajaja. Ja, ja. Venga. Estas magnolias recuerdan el mar, mar antiguo donde besé. Una tarde las frescas entrañas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina, haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad de ásperas rocas y solitarios peces. De peces hambrientos enloquecidos por su soledad. La sabiduría de sanarte y amar a muerte. Amar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, que puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. Más que un hábito, es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte y amar a muerte. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre para vivir. La Organización Mundial de la Salud, el año pasado, en el 17, declaró que la marihuana no es una droga y que puede llegar a tener posibles usos terapéuticos. Que ellos, la Organización Mundial de la Salud, se van a reunir este año para decidir para qué usos terapéuticos. Nosotros queremos aportar a la Organización Mundial de la Salud, que hace 50 años que estamos haciendo experimentos con seres humanos, no con ratones como hacen los laboratorios, ¿no? Y podemos decirle qué enfermedades se curan y qué enfermedades sin curarse mejoran. Ah. Así que pueden consultarnos, ¿eh? Podemos serles de mucha utilidad. Por ejemplo, ¿usted conoce a algún tonto? La idiotez no se cura, dicen por ahí. Sí, con psicoanálisis. Eso se cura con psicoanálisis. La locura se cura. No, pero el problema es el artritis, por ejemplo. La artritis reumatoide. Yo tendría que estar así. Y estoy. Claro. Y después hay que legislar el asunto. Hay que liberar la marihuana y legislar para evitar el contrabando de marihuana y para evitar que los grandes consorcios sean como el tabaco, dueños del tabaco, dueños de la marihuana. Hay que permitirles a cada fumador que pueda tener hasta 10 plantas en su casa. Claro. Sin más, 11 plantas es delito, pero hasta 10 plantas puede tener. Sí. Y el que se pase tiene 10, 12, 14, 15, y bueno, se lo sanciona. ¿Cómo se le sanciona? Se le roban toda la planta y se reparte una planta a cada vecino del barrio. Ajá, qué bien.
Claro. Qué bien, qué bien. ¿Cómo es? Esa distribución, ¿cómo es? Se le quita las plantas que él tiene. El cigarrillo mata más personas que los accidentes automovilísticos. La medicación que fabrican los laboratorios mata más gente que los accidentes automovilísticos. Los médicos tienen la mayor tasa de suicidio. Pero la marihuana nunca mató a nadie. Además, ayuda a respirar, abre los bronquios, estimula el nervio óptico, se ve mejor, ¿no? Fortalece las cuerdas vocales, por ejemplo, Sabina no fuma. Bebe. Porque se quedó mudo en un concierto, seguro que no fuma. El que fuma marihuana no se puede quedar mudo nunca. Se quedó muda Carmena también, ¿te enteraste? Se quedó muda al dar el discurso del orgullo gay también. ¿Qué? Cuando iba el discurso del orgullo gay, Carmena se quedó también muda. Eso decía El País. Ah, pero eso puede ser una contradicción. Yo me voy a hacer guay. ¿Te vas a hacer guay? Para tener un orgullo. ¿Cómo guay en vez de gay? A mí guay. Lo que guay. Y entonces, si usted se hace guay, ¿qué pasa? Tengo algún orgullo. Un orgullo guay. ¿Pero eso del orgullo qué es? Porque yo me quedé pensando... ¿Por qué tengo orgullo? Le llaman orgullo a que antes tenían vergüenza y ahora dicen que son homosexuales. Ahora se sienten orgullosos. Pero ahora son orgullosos de los homosexuales. Pero el orgullo no es... Pero yo también, yo nunca le dije a mi mamá que me garchaba todo el barrio. Pero después no tengo que tener... Que estabas orgulloso. Ahora me decía que estaba orgulloso. La sexualidad, a riesgo de que me... Pero la sexualidad no se exhibe, ¿no? A no ser que sea... Bueno, si la querés preservar, no. Claro. Si la querés preservar, la sexualidad es una cosa íntima. No, porque yo a veces digo, ¿no? Está bien. Si yo llego a salir del armario, se arma un quilombo, se arma un bollo. Están todos comprometidos, la mujer de los políticos. Los hombres, el amante de la vicepresidenta, están todos comprometidos. Si yo salgo de la mesa, me enfolló. Entonces, no hay que hacer eso. No hay que tener orgullo porque gozaste. El goce es natural. Hay que tener orgullo por ser médico, trabajar en Médicos Sin Fronteras, no comerte una rosca, pero trabajar como un animal. ¿Cómo trabaja? ¿Me entendés? Ser militar, cuidar las fronteras. Por gozar, yo gozo todo el día. Pero estoy orgulloso de mi poesía. Pero gozar, gozo todo el día. Yo gozo con cualquier cosa. No te pongas esa cara celosa. No dije cualquier cosa, dije cualquier cosa. Ya, entendí. Bueno, que no deja huella, ¿no? Dicen que no deja huella. Como el pie de la gacela sobre la piedra. El goce no deja huella, ¿no? Claro. Solo sirve, como dice una de mis chicas en una película, que solo sirve para tener brillo en la mirada. Solo sirve. Es decir, un experto te podría decir, tú acabas de gozar. Pero un experto, si no hay experto. Claro. Bueno. Entonces, después de 50 años de investigaciones, severas investigaciones, que indica, que es activa, que forme fan, de fan a Japón, de casi pum, pim, pum, Afganistán, ¿no? Con las mejores marihuanas del mundo, la nieve cálida de Cali, que crecen, le llaman la nieve cálida porque es una marihuana que te mata y crece en la nieve. La nieve cálida le llama. Bueno, y los estudios, mire. Es buena para el asma. Es buena para la epilepsia. Es buena para el dolor. Todos los trastornos postoperatorios dolorosos. Bueno, además, la marihuana tiene una virtud. Usted no la quiere fumar porque le teme el papel, se quema el papel, también hay algo de caca en eso. Se puede comer. Hacer té. Se puede hacer té. Se puede poner en la sopa. No.
es mejor que la yerba buena, es más buena que la yerba buena. Claro, si las grandes empresas se apoderasen de la marihuana, la estropearían porque... Y yo creo que... De un paquetito así, quieren hacer un paquetito allá y... Y además yo creo que están luchando por el mercado, por eso no sale la legalización de la marihuana, porque deben estar las farmacéuticas queriendo sacar ahí... No, lo que pasa es que el ejemplo que pusiste del tabaco, es que el tabaco yo creo que es más complicado para... Necesita más proceso, no es como la marihuana, que es cogerlo de la planta y te lo fumas. Claro, que uno lo puede tener... Por eso el tabaco es legal, porque ellos... Hay gente que planta tabaco, pero yo creo que hasta hacer un tabaco fumable es un proceso más costoso que necesita un tratamiento, no es como la marihuana. Entonces, bueno, pero no queremos quedarnos con la fábrica de tabaco, ¿sepa? No. Queremos que ellos no se queden con la fabricación de la marihuana. Pero yo creo que no se van a poder quedar, porque la marihuana es imposible. 10 plantas por familia. Mira, ya cada vez estoy más bueno. Antes era por cada persona que fumaba. Bueno, ahora, por familia. No más de 10 plantas por familia. Yo estoy arrugado porque somos con 8 de familia, ¿no? Al final nos quedamos con una plantita cada uno. Pero bueno, no importa. Habrá otra gente que se beneficie de esta ley. Porque sean dos y... Siempre pasa que con una ley alguien se beneficia y alguien revienta. Ah, eso es de la distribución. Hablando de la distribución, sí. A ver, hemos visto muchos gordos y gordas. Por favor, que se distribuya. Hablamos de la distribución de la comida. ¿Por qué hay tantos gordos? Aquí se come mucho en Europa, porque eran europeos, de todos los, ¿no? O se come mal. O sea, es un problema de distribución, es un problema de la calidad. Mira, Teófilo Herrera, es una sociedad en la obra, el objetivo del embajador, tiran a un tipo por la ventana, ¿no? Entonces... El inspector de policía te lo mira y dice, es mi riado, latinoamericano. Bueno, y ahora lo del Mundial, a mí me parece que los equipos americanos, que pasan por situaciones políticas muy fuertes, Colombia, Brasil, Argentina, por situaciones muy fuertes políticas, pero están debilitados, porque yo creo que hacen menos ejercicio que los europeos, pero además, si hicieran el mismo ejercicio, si la psiquis está para otro lado, el ejercicio no sirve tanto. Claro. No, y además en el... Yo estoy con Croacia, ¿eh? Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Sí. La que mejor juega, ¿no? No, es Bélgica, Bélgica... ¿Qué? Bélgica está muy bien, ¿no? Bueno, pero... Croacia es el mejor equipo. ¿Sí? Sí, los belgas juegan como jugaba Italia hace 20 años atrás. Bueno, que ganó un campeonato Italia así, cuando así. Agarran la pelota, la patean allá y allá hay 3 o 4 cosas. Sí. No juegan al fútbol. ¿Puedo leer un poema? ¡No! ¡Poesía, no! Ay, yo tengo... poesía? Sí, yo tengo unos aforismos de la poesía, pero después... A ver, dice, arráncame la vista, amada. Arráncame la vista, amada, le dije sin mirarla, y ella, acostumbrada a mis palabras, bajó el telón. Quedamos al besarnos de este lado del mundo, sin ver lo que pasaba, sin mostrar lo que hacíamos. Devuélveme la vista, amada, le dije sin mirarla, y ella, acostumbrada a mis palabras, subió el telón. Quedamos al besarnos de ese lado del mundo, lo vimos y lo mostramos todo, mas todo daba igual. Déjame como estoy, no toques mi delirio. Algo te estoy amándote y nadie se da cuenta. Algo me guardo para mí del amor, pero no siento nada. No somos náufragos perdidos, aún no hemos partido. Aún, amada, nadie ha llegado al puerto y al llegar no habrá barca esperándonos. Solo la bruma de la orilla espera, sin novedad, sin mundo, volvemos a la página. Ya fuimos ciegos, ya fuimos videntes, ya dimos de beber a quien no amaba el agua, nos sentamos a comer en la mesa de los ayunadores y una cama vacía de amor la llenamos de lágrimas. Ya fuimos la luz que no se entiende, aunque de golpe aparezca Aladino.
Ya fuimos los condenados de la tierra y el dolor de quien nada tiene para sí. Somos, ahora, como los árboles perennes que una vez plantados no dejan de crecer, más allá de los soles, del viento, de las lluvias, más allá de los tiempos, del amor, de la muerte. Ahí termina. Bien, bien. En este libro, Al sur de Europa, versos y cosas y cositas, ¿no? Porque tiene un CD en la contraportada, ah, sí, buenísimo. ¿Eh? Qué bueno. Con poemas grabados. Ay. Yo luego yo quiero cantar otra, que esta que la antes estaba sin conectar, sin medio sin conectar, ¿no? Vale. La poesía vaga sin saber, pero sabe. La poesía no nace a la luz ni proviene de ninguna oscuridad profunda y misteriosa. Para la poesía no existen los esfuerzos, y menos que menos los esfuerzos mecánicos. Y, por otra parte, es absolutamente imposible evadirse de ella o bien sustituirla por monótonos frutos espirituales. Ella no teme a lo desconocido ni a lo inaudito. La poesía no necesita ni 500.000 lectores ni ninguna potencia sexual exagerada. Ella se conforma con una hoja en blanco y, si la hoja en blanco es la propia vida del poeta, mejor. Nada se puede revolucionar sin escritura, ni siquiera el amor. La poesía, independiente de toda pasión, no le teme a la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada, y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma. Les habló el amigo invisible. Muy bien. Tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión, que no se lo permiten. Eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse todas las mañanas. Eso es.
transmisión en psicoanálisis. Madrid, 18 de octubre de 1989. Carta abierta a la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero. Psicoanalistas, profesores, coordinadores y alumnos. He tenido el honor de haber sido nuevamente elegido para abrir una nueva temporada de pensamiento en la escuela y, esta vez, he pensado concretamente en los diferentes motivos por los cuales volvería a ser nuevamente seleccionado para inaugurar la nueva temporada, que tiene el sabor de fin de década y de apertura a los grandes festejos de la década del 90 que, como en todos los siglos que nos anteceden, en tanto a los festejos, me imagino que por haber llegado, los hombres van proyectando y legislando los modos de vida del siglo siguiente. ¿No fue acaso en la última década del siglo pasado donde se dio comienzo a una nueva lectura de la realidad del sujeto que hizo que en este siglo, que agoniza, el hombre conociera el fondo del horror? Debo reconocer que hoy no quiero extenderme en lo que todos conocemos, al menos por el hecho de padecer, sino que preferiría abocarme con todas las intenciones sobre lo enunciado. Según Freud, el deseo inconsciente es vértice de todo diagrama posible para lo psíquico. El deseo inconsciente es vértice de todo diagrama posible para lo psíquico. Toda instancia es dibujada por el deseo. Deseo que programa grandes triunfos y fracasos horribles en plena sombra. Su habilidad es desplazarse, condensarse, hacerse humo, partirse en mil pedazos, aparecer y desaparecer permanentemente, transmutarse permanentemente para no ser hallado y en muchas ocasiones para ser del orden de lo no realizado. ¿Cómo atrapar un sentido? Alguien se preguntará, ¿y cómo decirle a la víctima, me pregunto yo, que la vida no tiene sentido sino aquel sencillo de buscar lo imposible? Lo que no se puede tener aunque se encuentre. Porque lo posible de ser hallado resume el gran descubrimiento freudiano, pero no la vida del sujeto, ni siquiera su realidad, y se denomina interpretación psicoanalítica. Vale. Muy bien, ¿eh? Aprovecho para decirles que está abierta la matriculación en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Así que si quiere estudiar psicoanálisis, puede llamar al 91-758-1940. 91-758-1940. Bueno, muy bien. Acá dice, estoy aquí, dice el candidato, porque quiero ser psicoanalista. Y esto inmediatamente, a menos que uno sea indiferente a las cuestiones sociales en desarrollo, plantea una pregunta que, de no contestarla, el candidato, por el simple hecho de haberlo pronunciado, se quedaría sin camino. ¿Quién está cuando estoy? ¿Y dónde estoy cuando estoy aquí? Y si esto fuera poco para mantenerme callado, la frase «quiero ser psicoanalista» puede ser simplemente no una inversión, pero sí un deslizamiento. O sea, quiero psicoanalizarme ya que usted lo desea. En esa especularidad, quiero ser como usted entero, es su propia imagen lo que se le anticipa como disfraz de la única verdad posible en el diálogo de la transmisión. A usted le pasa lo mismo que a mí. Otro nos reúne bajo la faz de no saber. Carencia anterior y futura a todo ser, aún al de la imagen. Así que difícilmente el falo pueda ser imagen de nada y menos del pene. El falo, concepto positivo de lo imposible de la apertura al campo del otro, uno de la carencia, que permite pensar que justamente ese otro que no está en el sistema, sino como nunca ha sido, sea causa.
Quiero decir simplemente que si en la primera entrevista quiere serlo, más adelante querrá tenerlo y luego querrá matarme. Al llegar a Roma, no solo no me encontrará, sino que percibirá solo de sesgo, porque más allá aún, solo se puede gozar o morir que nadie nunca ha estado en Roma. Concluido el psicoanálisis, si es que alguna vez concluye, nadie estará en condición de asegurar que se trate de Roma. Y la conclusión no deja de ser bonita. Roma no existe, aunque más allá aún, tal vez, la encontraría. En cuerpo, en el goce del otro, en lo uno del amor, en la muerte. Y nadie conseguirá nada, ya que el inconsciente Fabiani, por qué no decirlo, el inconsciente lacaniano, aunque sea otro, es saber no sabido o poesía. Y aquí la cuestión. Todo lo otro, aún los matemas, o los maté a mamá, son los intentos desesperados del símbolo de obturar la carencia, única puerta posible para el deseo, su causa. Bueno, muy bien, esto muy fue bien. Pronunciado en una conferencia en Buenos Aires en 1985, donde se hablaba de poesía y psicoanálisis. Ajá. Muy bien, ¿no? Muy bien. Psicoanálisis y poesía es psicoanálisis. Sí. Grupo Departamento cero. De clínica tenemos también, ¿no? Sí. Departamento de clínica psicoanalítica, grupo cero. Si usted desea comenzar su psicoanálisis y vivir un futuro diferente, claro, puede llamar al 91-758-1940, 91-758-1940. Y además, chicos, pueden psicoanalizarse sin dejar de fumar marihuana. Claro, eso es lo mejor. Por favor. Bueno, ¿y Cruz? Un poema de Miguel Oscar Menasa del libro Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. ¿Encantado o cómo lo vas a hacer? ¡Pornográfico, pornográfico! Eso. Quiero ser, querida, ser. Quiero ser un mundo entre tus manos. Bestial palabra unida a otra palabra en la mitad precisa de algún verso. Quiero el anago negro de tus ojos, tus soles, tu pelo ensortijado flotando entre mis piernas, labios abiertos por mis ojos sorprendidos de luz, caverna enaltecida por mi viejo deseo de morir. Quiero verte cantando tus dudas en mi vientre, quiero verte desesperada, loca en mi sonrisa, así, sin tanta alternativa de libertad, una vez para siempre, de forma natural, quiero tu voz tendida en mi palabra, tu palabra en mi boca, el hilo de mi voz en tus entrañas. Muy bien. Me cago en Dios, qué bonito. ¿Cómo me gustaría a mí escribir así? Bueno, canta una canción. Venga. María la hechicera. Esa, ¿no? ¿Cuántas veces perdido en tus amables brazos, María la hechicera? Recorrimos los canteros donde las acacias se regaban con la misma pureza con que descienden las aguas para regar los campos araucanos, para regar los campos araucanos.
inseparable compañera. ¿Cuántas veces tu sol eran los ojos del ciego abuelo? Bonita vez te sentabas con un pañuelo negro en tu cabeza y en tu por la falta de memoria. Sí, es sí. Que el mar... ¿No te querés acordar que estuviste en el mar? Qué impresionante el mar. Impresionante. Sí, es grande, ¿no? Es tan impresionante. Más grande que vos el mar. Claro, te hace sentir... Por fin encontraste algo más grande que vos. No, primero encontré amenazada. El mar te hace sentir insignificante, ¿no? Pequeño, ante tanta inmensidad. Se ve la línea de horizonte, que nunca la vemos, la línea de horizonte, donde se junta el mar y el cielo, pero hay una línea muy finita, ¿no? Una sombra. Yo me sentía parte de un cuadro, ¿no? Si fuéramos dentro de una pintura, qué bonito. Una luz espectacular, además. Sí, claro. Maravilloso. Ay. Bueno, me convenciste, me voy al mar. Volvemos a entrar, ¿no? No, la próxima vez que vayamos al mar vamos a llevar caballete y lienzos. ¿Qué? Caballete y lienzos para pintar. Sí, vamos con una carroza. Claro. Sí. Con dos coches. ¡Oh, mi reina! ¿No sabes cuántos caballos tengo yo en mi coche? ¿Eh? En mi coche tengo un montón de caballos, 250 caballos. Así. De fuerza. ¡La puta! Así que podemos ir a mi coche. Bueno. Nervio angular, torciéndose en recodos. Lo fue todo el amor, esa caricia boba. Así fui medio siglo el bobo del amor. Delirante, temeroso de que cualquiera me robara lo mío. No tuve nunca nada. Solo la reja que separaba lo mío de lo ajeno. ¡Qué bárbaro! Embarcado por mi propio delirio en una gran ola fantástica, hice un viaje de luz y de palabras, un viaje a poblaciones sin retorno. Cuando veía de lejos un ser humano me ponía contento, golpeaba las manos y el corazón me latía apresuradamente, pero nunca intentaba emocionarme. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso, y nadie me escuchó. Beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida, así que se quedaron a vivir en Madrid y... Josefina, para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila
al volver de trabajar. La vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta: volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalofrío, un cazador furtivo le había pegado un tiro, pero en lugar de morir el pobre gorila, pero en lugar de morir se puso a cantar: me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta: volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Nuestra experimentación con marihuana fue que había que prohibirle la marihuana a todas las personas que no había tenido su primer orgasmo. Es decir, que esto es un consejo que le doy a la Organización Mundial de la Salud, que permitan la marihuana, pero a las personas que hayan tenido su primer orgasmo. Es decir, cuando se conoce el goce del orgasmo, el goce que da la marihuana es nada. Pero si no se conoce el goce del orgasmo, el goce que da la marihuana es mucho. Ajá. Sí. Ajá. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Una cuestión de... Y de inteligente que soy, guacho. Sí. Uy, nos está mirando, che. Me está mirando el mundo entero. Uy, uy, uy. Sí. A ver. La vejez a mí también quiso tragarme. Hubo un instante en mi vida que mis arrugas y mis dolores tenían más fuerza que mis pensamientos. En ese instante fue donde envejecí. Cuando me di cuenta que el poder sobre mí no era yo, sino las palabras, no envejecí más. Ahí está. Muy bien. Wow. Mendizábal. ¡Chupate esa mandarina! No, pero no me indicaba, no, que real la había hecho yo. Virginia está impactada. Esa es la razón. Sí. Esa es la razón. No, yo quería decir que este sábado... ¡Clemón! ¿Clemón? Sí, Elena, ¿dónde están? Voy a invitar a Clemón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Clemón, ¿lo hizo bien? Danos tu veredicto. Yo quería invitar a todo el mundo que este sábado, día 14, sí, señorita, vamos a hacer un espectáculo de flamenco tango de poesía en Madrid, en una sala de teatro que se llama Intemperie, que está al lado de la plaza del 2 de mayo. Sábado a las 22:30. Que quien quiera asistir puede asistir, puede comprar ya las entradas porque se están vendiendo. Bueno, en la sala no se puede fumar. No. Pero salí de la sala y en la plaza 2 de mayo fumá todo lo que quiera. Bueno, que se están vendiendo ya las entradas a través de la página web del teatro Intemperie, que la pueden comprar ya si quieren, que no se queden sin ellas. Son poquitas plazas. Plazas limitadas. Y también transmitiremos en directo. Transmitiremos en directo. Y también lo vamos a pasar chupi. Muy bien. ¡Hacete guay! Así tendrás algún honor. Hemos pasado el orgullo al honor. A ver, ¿qué pa' qué? Eso suena a campo, ¿eh?
haremos la guerra todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario. Callaremos, mas no para siempre. A ver si los argentinos dicen pagar a Macri la mala clasificación del combinado argentino. Bueno, la mala... no solo la venta de Lagos, está vendiendo el país, pero lo que dio la selección argentina, eso no tiene perdón. Lo del lago va a ser fácil porque Argentina tiene muchos lagos. Pero que me vuelva loca la selección. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final, pero no hasta el final. Callaremos, mas no para siempre. El amor, todo el tiempo que sea posible, todo el tiempo que sea posible. Callaremos, mas no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Callaremos, mas no para siempre. Tendremos una doble vida, pero no hasta la muerte. Pero no hasta la muerte. Callaremos, mas no para siempre. Sancionaron injustamente al juez Garzón, uh-huh. Dedicada al juez Garzón. Bueno, Clemons no dijo nada, pero en su lugar aquí están Enrique García, sí. Pino Lorenzo, Psicoanálisis, una profesión con futuro, Amelia, dice Bravo. Enrique García, que escribe muy largo, aquí cosas de psicoanálisis, Enrique García. Silvi Luchón. Tienes una buena voz, Virginia. Gracias, Silvi. Enrique García, ¿cómo se llama la dama que recita? Poeta Luis Eduardo manda una sonrisa. Amelia Díez le contestó, Norma Amenaza. Enrique García dijo, gracias. Fabio... ¿Cómo Norma Amenaza? Que González también recita y yo también recito. Cruz. ¿Cómo una mujer que recita Norma Amenaza? Pero porque en ese momento estaba. No te pongas celoso. Pero no, pero que yo recito. Vamos a ver el momento en que lo veo. Fabio Zanoli dijo, te quiero mucho, familia. Alejandro Edgardo Chávez, Amelia Bravo, Carlos Barragán, Yacinta Chaparro, Bravo, Enrique... Amelia dijo, el grito.
El grito. A distancia. Ana María Barleta, qué bueno, otra vez en Madrid. Yacintia, buenísimo. Espero que no... Que acuérdense que la paja no es como el trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que la masturbación puede debilitar. Qué diferente a tener hijos. Digo yo. ¿Cómo me preguntan eso? Es un decir popular. La paja no es como el trigo. Eso es. Que si te hace la paja, no es como trabajar. Porque la paja no es como el trigo. La paja se tira y el trigo se come. Claro. Yo también entendí ahí otra cosa. A ver. ¿Qué entendiste? Que psicoanálisis y poesía... Es psicoanálisis. Yo creo que el contacto heterosexual concreto y el contacto homosexual concreto son formas primitivas de la sexualidad que estoy hablando. Lo que pasa es que tengo que poder aceptar que como especie soy especie. No puedo dejar de ser especie humana, por más hombre que me sienta, y por más psíquico que sea, y por más social que sea. Por lo tanto, estoy obligado a reproducirme por sexualidad. Pero para nosotros, esa parte de la sexualidad es como el aspecto animal, heredado. Está tocado por la palabra, es confuso. No siempre consigo lo que busco, aunque la especie me mande a conseguirlo. Entonces, cuando hablo de sexualidad, hablo de la sexualidad humana, y la sexualidad humana es la palabra. Por lo tanto, evidentemente, goza más quien habla con 10.000 palabras que quien habla con 30 palabras, aunque los dos tengan relaciones sexuales todos los días. Del libro 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, Miguel Los Cárdenas. Muy bien. Pueden pedirlo por internet a la editorial Grupo Cero, teléfono... 91. Lástima que estoy envejeciendo y que me voy a morir como cualquier cristiano. Menos mal que yo no soy cristiano. Bueno. Basta de cuentas quiere decir, abran paso que viene el poeta. Basta de cuentas quiere decir, el poeta conoce el resultado de todas las cuentas. Claro. Basta de pobreza quiere decir, el poeta es exquisitamente rico. Basta de pobreza quiere decir, el poeta enseñará los misterios de la riqueza. Y cuando alguien pregunte por el cuerpo del poeta, mostraremos una habitación llena de monedas de oro. Muy bien. Bravo. De Miguel Oscar Miranda. La canción de Europa. ¿La canción? ¿Nos despedimos ya? Bueno, la agenda de esta semana no se la vamos a dar porque como falta Elena, que se joda. No la damos. El espectáculo. Sí, el espectáculo que ya hemos comentado del día 14, el día viernes 13 a las 10 de la mañana hay un taller de psicoanálisis gratuito. Se llama Psicología para Niños y Adolescentes. El viernes... A las 10 de la mañana el último taller. ¿Y el espectáculo? Y el espectáculo es el sábado a las 22:30 horas en la sala Intemperie, en Madrid. Que queda a 20 metros de la plaza. De la plaza del 2 de mayo. Las entradas ya se pueden comprar por internet, se están vendiendo muy rápido, así que quien desee tenerla ya asegurada, en la página web del teatro. Teatro Intemperie, Madrid. Calle Velarde. Velarde número 15. Sale justo ahí en la mitad de la plaza 2 de mayo. Se camina 30 metros y está el teatro. Calle Velarde 15. 20 metros. Sí. Bueno, estamos tristes. La ausencia de Clemón. Bueno, Elena también la traemos un poquito. También, claro. Sí. ¿Puedo decir otra cosa de la agenda? Que, que el día 21 de julio vamos a tener una fiesta para cerrar la temporada, antes de las vacaciones de verano, para cerrar la temporada de la escuela. Fiesta, fin de temporada. Va a haber
una conferencia de psicoanálisis, psicoanálisis y poesía, se titula así, y después un recital de poesía que es Todo comienzo es un final. Todo final es un comienzo. Esa fue la del año pasado. Venga, soy un viejo caduco, atrasado, imbécil. Este año es todo comienzo es un final. Todo comienzo es un final. Todo comienzo es un final. Es decir, que las cosas empiezan y terminan, siempre es así, ¿no? Sí. Pero es que estamos preparando ya el nuevo comienzo. Bueno, menos alguna cosa. ¿A qué hora es? Es a las 7. El hambre, yo era hambriento cuando tenía 5 años y sigo siendo hambriento ahora. Ah. No, hay no cosas que no mueren. Pero no era que no. Entonces, día 21 de julio, sábado, a partir de las 7 de la tarde. Muy bien. Venga. El amor, Edima. Un, dos, tres. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina porquería que todo el mundo